palabra al doctor Alan Knight Bien, muchísimas gracias por la introducción. Uh, eso de muy querido en México, yo creo que sí hay ciertas excepciones que no voy a mencionar, pero no. uh, siempre es un placer estar aquí en, en Monterrey como invitado del TEC uh, para la cátedra Alfonso Reyes. Uh, este año, debido al centenario de la Primera Guerra, uh, me he metido en varias investigaciones y he escrito un par de ponencias y esta ponencia de media hora es un poco una mezcla de dos, entonces hay un poco de, de cortar y pegar y espero que el resultado no sea demasiado confuso. Um, uh, y realmente consiste en dos partes, uh, pensando un poco cómo la... Lo que llamaban en ese entonces la Gran Guerra, obviamente no fue la primera guerra porque no sabía que habría otra guerra 25 años después. Entonces, la idea es analizar un poco la relación, el impacto de la guerra en México, el perfil o papel de México en la guerra y, segundo, otro aspecto que yo sepa poco estudiado, que es la revolución como una guerra total, haciendo ciertas comparaciones entre la experiencia bélica en México y lo que está pasando al mismo tiempo en Europa. Entonces hay dos partes. La segunda década del siglo XX era rica en revoluciones. México, China, Irán, Rusia, Turquía, Alemania. Todos los regímenes víctimas eran imperios dinásticos, menos México, que llevaba 100 años como república. Varias revoluciones fueron productos de la Gran Guerra, pero México y China habían empezado su trayectoria revolucionaria tres o cuatro años antes. Por lo tanto, aún el historiador postmodernista más loco, para quien las fechas de la causalidad son construcciones subjetivas que no son para tomarse en serio, debe aceptar que la guerra en Europa de ninguna manera provocó la revolución, porque la revolución ya estaba en marcha. Tampoco se puede decir que la revolución contribuyera al exaído de la guerra europea. Las causas de, de la guerra en Europa han sido tema de muchos estudios y en Europa hoy en día, como en México en el año 2010, el centenario ha estimulado aún más publicaciones. Por tanto, la cantidad, sino la calidad, va creciendo. Pero a diferencia de Marruecos, Alsacia, Lorena, Serbia, los horarios ferrocarrileros, la rivalidad naval o el brazo atrofiado del Kaiser, México no perfila entre las supuestas causas de la Primera Guerra. Entonces, cuando se trata de las conexiones entre la guerra en Europa y México, yo creo que hay dos asuntos principales. Primero, cómo la guerra afectó a la Revolución, ya en marcha, y el papel que México jugó en la guerra, uh, y estos son los temas de la primera parte de la ponencia. Y en la segunda parte, como mencioné, voy a tratar la comparación en cuanto a una guerra total o dos guerras totales. Para México, la guerra fue en cierto sentido una bendición comparado con otros países de América Latina, Argentina, por ejemplo, en donde hubo un choque externo debido a todos los problemas con el comercio transatlántico, la falta de inversión. Porque la guerra conllevo dos beneficios en pro del nuevo régimen revolucionario. En primer lugar, obligó a Estados Unidos a asumir una actitud más tolerante frente a su discurso vecino. La política americana hacia la revolución ha sido ampliamente estudiada. Sin que haya formado ningún consenso, y gran parte del debate tiene que ver con el periodo antes de la guerra, entre 1910 y 1914. Mi opinión, que muchos no compartirían quizás, es que la política americana, mientras que tenía influencia, jamás fue decisiva en la trayectoria de la revolución, que la caída de Díaz y Madero fue producto de causas internas, principalmente. Y que el derrocamiento de Huerta fue acelerado, pero no causado por la política norteamericana. La intervención armada de Estados Unidos fue bastante limitada, siendo la toma de Veracruz hace un siglo, en abril de 1914, la principal, pero yo no diría decisiva excepción. Cuando se estalló la guerra en Europa en agosto de 1914, la revolución apenas había triunfado contra Huerta como representante más o menos del antiguo régimen del ejército federal. Pero entonces la Revolución se dividió en dos facciones que presentó un nuevo dilema a los Estados Unidos, sobre lo cual tampoco hay consenso historiográfico. Hay quienes dicen que Estados Unidos apoyaron a Carranza, líder burgués de una facción más moderada, en contra de las fuerzas populares radicales de Villa y Zapata. Yo no comparto esta perspectiva, que a mi modo de ver, malentiende tanto la lógica faccional en México como las preferencias norteamericanas. Más bien, los Estados Unidos se inclinaron por vía que había tratado bien a los intereses norteamericanos en su feudo norteño. Y otra vez, yo creo, la política estadounidense no determinó el resultado que dependió esencialmente de la lucha bélica en México, como voy a mencionar. Por supuesto, en esta coyuntura, la oferta de armas fue importante. En 1913, Huerta tuvo acceso a los mercados norteamericanos, europeo y japonés, mientras que los rebeldes dependieron del contrabando, que tuvieron que introducir armas a través de la frontera por cualquier método clandestino, uh, esconde, armas escondidas en ataúdes, etc. Hay toda una serie de anécdotas uh, sobre uh, la manera en que el contrabando fue tan importante. Entonces fue clave que a principios de 1914, el presidente Wilson decidió levantar el embargo y permitir la libre introducción de armas hacia el norte en favor de los revolucionarios. Ahora voy a entrar un poco en la cuestión de la frontera, porque es de cierto interés aquí. Fue muy importante esta decisión de, de Wilson, incluso la manera en que los revolucionarios norteños podrían así uh, establecer o aumentar su fuerza. Y eso involucró un salto cuántum en términos de organización militar. Los rebeldes tuvieron que hacer la difícil transión, transición de, de una guerra de guerrillas descentralizada, librada por pequeñas fuerzas móviles, más que nada montadas, y que evitaron batallas convencionales y transformar a una nueva forma de pelear convencional que incluyó asedios y batallas en campo abierto. En sus iniciales escaramuzas en el noreste, en 1913, Caranza, como Madero en Chihuahua, dos años antes, perdió controles federales y tuvo que, Carranza tuvo que trasladarse a Sonora en el noroeste, donde los sonorenses se mostraron como los pioneros de la nueva forma de movilización militar. Los sonorenses, mucho más lejanos del centro, gozaban de una antigua tradición de autodefensa, tenían fuerzas estatales reclutadas para competir a los orosquistas y, aunque no lo sabían, en Obregón tenían el gran genio napoleónico de la revolución. Pero el genio de Obregón hubiera sido Oculto, sin la organización militar y administrativa de los sonorenses que permitió la transición a un ejército convencional dotado de armas que fueron importadas inicialmente uh, ilegalmente de los Estados Unidos, pagadas uh, con la exportación minera y ganadera. En Chihuahua, en los mismos años 13 y 14, ocurrió un proceso algo similar de profesionalización militar, pero un poco más lentamente. Aquí el gran caudillo, por supuesto, fue Pancho Villa, que sin la ayuda de un gobierno estatal en función, como en Sonora, sin embargo, construyó un ejército convencional que jugó el papel central en la derrota del ejército federal en el norte. En el centro y sur del país, donde el control federal y de huerta era más fuerte, el proceso de profesionalización militar tardó, tardó aún más. Zapata luchó para organizar una fuerza capaz de enfrentarse a los federales en batalla y tomar ciudades como Cuautla, Cuenavaca y Chilpancingo. Pero su ejército jamás alcanzó ese grado de profesionalización que caracterizó los ejércitos del norte. Los zapatistas quedaron más arraigados a su patria chica, más ligados a sus pueblos al ciclo agrícola. Por tanto, algo renuentes a alejarse demasiado en largas campañas al estilo de vía y obregón. Dos vectores, a mi modo de ver, quizás hay más, explican este contraste entre los ejércitos más profesionales, móviles norteños y las fuerzas más estáticas del centro y sur. Los, primero, los norteños eran una mezcla de grupos sociales muy diversos, campesinos, miembros de la clase media, obreros, mineros, ferrocarrileros, etc., más una minoría de indígenas, Yaki, Mayo, Tarumara, y unos célebres bandidos como Pancho Villa y Tomás Urbina. Eran producto de una sociedad móvil y comercial, tenían metas y motivos muy diversos. Por eso, podían ser envueltos en grandes ejércitos convencionales, listos para andar de campaña en tierras extrañas de ahí los 8.000 kilómetros en campaña, título de la autobiografía de Obregón. En contraste, los zapatistas quedaron ligados a sus pueblos y al ciclo agrícola, mientras que los norteños se habían liberado de estas constricciones. Al mismo tiempo, Zapata, según nos dice Womack, Creo correctamente, estaba muy consciente de su responsabilidad frente a los pueblos de Morelos y como sus tropas no estaban muy dispuesto a emprender campañas lejos de su patria chica y por tanto la alianza vía Zapata realmente no fue muy eficaz. Y en segundo lugar, la guerra convencional necesitó un gran y fiable abastecimiento de armas y parque. A lo largo de 1913, los rebeldes sufrieron de una falta de ambos. Aun en el norte, cerca de la frontera, entraron en batalla mal perjudicados, especialmente en cuanto a la artillería y a las, uh, las ametralladoras. Vía, por ejemplo, hizo grandes esfuerzos para aumentar su deficiente artillería, reclutando al soldado sueco Thor Gray, oficial de caballería convertido... A regañadientes, en experto en artillería del ejército vista, Casi fue secuestrado por vía para organizar la artillería. En el noreste, Obregón dependió no solamente de sus fuerzas yaqui y mayo, indígenas, sino también de su arma tradicional, el arco y flechas, que resultó bastante eficaz en el desértico monte del noroeste A principios, obviamente, no podía emprender una marcha hacia la ciudad de México utilizando arco y flechas. Durante casi un año, Estados Unidos mantuvieron su embargo contra la exportación de armas a los rebeldes, por tanto, uh, ellos tenían que, uh, ellas, las armas, tenían que ser llevadas a través de la frontera clandestinamente, uh, como mencioné, lo que obviamente aumentó su precio en el mercado negro. Los norteños tenían recursos que podían exportar para cubrir el costo, principalmente ganado, a productos minerales, algodón de la laguna. Por tanto, Obregón y Vía pudieron abastecer ejércitos convencionales poderosos para emprender el avance hacia el sur. Cuando la división del norte de Vía llegó a Torreón en marzo de 1914, para una batalla clave en toda la campaña uh, de ese año, tenía al menos 15 mil soldados, además ahora muchos soldaderas y niños. Trenes blindados, carros sanitarios, ametralladoras, cañones, artillería pesada. Zapata y los rebeldes del centro y sur carecían de estos recursos, se encontraban lejos de la frontera, no podían importar municiones por mar o al menos muy pocas, y tampoco tenían fondos comparables con que comprar lo que necesitaban. Obviamente había azúcar en Morelos, pero debido al gran reparto agrario zapatista, no podían utilizar el azúcar para. Para conseguir uh, dinero, uh, los zapatistas tuvieron que restar sus armas de los federales o fabricarlas en casa, lo que obviamente limitó su capacidad bélica. El gran éxito de la revolución en términos militares entonces fue desafiar al gobierno y al creciente ejército de huerta, un, un, un ejército de hasta 250.000 hombres en el, la, la primavera de 1914. aun cuando no tuvo acceso legal a las imputaciones, mientras que convirtió una gama de fuerzas locales irregulares en ejércitos convencionales y, a fin de cuentas, muy capaces. Y hay varios ejemplos que, por falta de tiempo, no voy a dar. En 1914 viene la derrota de Huerta, su uh, Caída en, eh, en julio-agosto julio de 1914. En seguida, en, eh, en el mes de agosto, está la Primera Guerra Mundial. Obviamente, un impacto inmediato es que el precio de las armas subió hasta quizás 50%. Pero esto es de a ambas facciones. Ya podemos pensar en la creciente división entre eh, vía y Carranza. Es un, todo una historia muy compleja, pero Sabemos principalmente, hubo una escisión en las filas revolucionarias, de tal manera que a fines del año 14 y principios del 15 entramos en el periodo que a veces se llama la guerra de los ganadores entre vistas y carancistas para decidir quién iba a gobernar México en los años subsecuentes. Si uno pregunta quién se benefició de todo el impacto de afuera, hay que considerar tanto los recursos como el acceso a las armas. Vía contaba con las minas, el algodón, el ganado mayor del norte. Caranza, pero más frágilmente, tenía el petróleo de la Azteca y el Henneken yucateco, después de la expedición carancista que se fue a la península a principios de 1915. Estos, los recursos, digamos, carancistas, como Henneken y petróleo, fueron en términos redondos, eh, redondos eh, probablemente más valiosos. Pero convertir recursos en armamentos no fue un proceso alquímico instante. La llamada de guerra de los ganadores duró seis meses. Lo importante entonces fue el stock inicial de armas más la oferta de municiones en el corto plazo. A mí no, no me parece claro que hacia el verano de 1915 Vía había agotado sus recursos. Tampoco que Obregón ganó la guerra gracias a sus mayores recursos económicos. Hay una tesis del historiador norteamericano John Hart en el sentido que los americanos a propósito dejaron una gran cantidad de armas en Veracruz cuando evacuaron el puerto en noviembre de 1915, perdón, en 1914, eso fue una política para, ellos para apoyar a Carenza. Yo tengo muchísimas dudas acerca de esta propuesta. En cuanto al acceso de armas, que es difícil de evaluar, Carranza tenía los puertos principales del Golfo, pero vía controló, controló un amplio abanico de la frontera norte, donde el comercio, de, incluso de armas, fue muy bien establecido. Entonces, yo creo que es muy difícil decir que el efecto de la guerra, etc., fue muy importante en cuanto a quién iba a ganar las batallas en México en 1915. Otro método de evaluar las situación es considerar las propias batallas, Celaya, Trinidad, Aguascalientes, en donde ambos lados a veces sufrieron de una falta de parque coyuntural, pero en ningún caso se puede decir que esta falta determinó el resultado de la lucha. Aun después de sus derrotas, los viñistas abandonaron grandes cantidades de armas en el campo de batalla. Entonces, no, no me parece que están perdiendo debido a una falta de armamentos. Un factor clave, algo diferente, fue la logística militar. La capacidad no solamente para comprar armas, sino también llevarlas al frente. Vía tuvo la ventaja de líneas de comunicación más cortas del norte al bajío. Las batallas fueron más que en el bajío. Mientras que el parque carencista tuve que subir del Golfo a través de territorio zapatista. Además, conforme Obregón avanzaba hacia el norte, sus líneas se volvían más largas y vulnerables. Sin embargo, a fin de cuentas, Obregón ganó. Y su victoria, creo yo, no se debió a sus recursos superiores, sino a su superioridad como general, producto en parte de su cuidadoso estudio de la guerra actual en Europa, aunque volveré en un momento. Hacia fines del verano de 1915, Villa había sido derrotado y el resultado de la revolución fue así más o menos decidido. La coincidencia temporal de la guerra europea y la última fase de la revolución fue para mí demasiado breve. Los lazos causales demasiado como tenues para concluir que aquella, la guerra determinó el resultado de esta la revolución. Sin embargo. Cuando uno se trata de la diplomacia de ese entonces, la conexión para mí es más relevante e interesante. No porque la guerra europea súbitamente distrayó a las potencias europeas, arrancando su morada fuera de México. Mucho antes de la guerra en Europa, ellas, las potencias europeas, habían decidido deferir a los Estados Unidos en México. México para ellos formó parte de una esfera de influencia de los Estados Unidos. Ni los británicos ni los alemanes que habían colaborado en México, por ejemplo, cuando la ocupación de Veracruz en abril de 1914, eh, ni uno y otros querían ofender a los americanos. El gobierno británico restringió su atrevido embajador muy pro-huertista y presionó a Huerta a renunciar. Igual que los alemanes. La guerra entonces confirmó la deferencia europea frente a los Estados Unidos, negando a México un contrapeso europeo contra uh, el coloso del norte. Al menos hasta que Alemania jugara la carta a México en 1917 con el célebre telegrama Zimmerman que voy a mencionar muy rápidamente en un momento. En un momento. La consecuencia de la guerra entonces fue reorientar la atención americana hacia Europa. La decisión de dar reconocimiento a Carranza en octubre de 1915, reconocimiento de facto del nuevo gobierno, decisión para mí tomada a regañadientes, pero necesariamente debido a su triunfo militar. Básicamente los carancistas habían ganado. Y esta decisión fue tomada para resolver el antiguo problema mexicano y dar a los Estados Unidos libertad de acción en Europa. Como escribió el entonces canciller norteamericano Lansing, cito, Alemania quiere mantener la inestabilidad en México hasta que los Estados Unidos sean obligados a intervenir. Por tanto, no debemos intervenir. Alemania no quiere que una sola facción domine a México, por tanto debemos reconocer una facción como dominante. Y esta lógica de Lansing subyacía la subsecuente política americana frente a México. Carranza, un reacción nacionalista no costó por nada a los norteamericanos, al menos les gustó la nueva constitución de 1917 pero la guerra detuvo la intervención en México, no obstante ciertas demandas por intereses particulares como los petroleros. Aun cuando Pancho Villa atacó a Columbus, Nuevo México, en marzo de 1916, un ataque por lo cual los alemanes han sido culpables, pero erróneamente, a mi modo de ver, la respuesta norteamericana fue bastante cautelosa. Una exposición punitiva fue envi enviada para eliminar a Villa. Hay que acordarnos que el año 1916 fue una elección presidencial, pero fue muy restringida en sus operaciones y cuando los inevitables choques con fuerzas carancistas ocurrieron, se hicieron esfuerzos para evitar una confrontación seria entre Estados Unidos y las fuerzas carancistas, que Car Caranza tampoco quería. Esos esfuerzos tuvieron éxito, pero la expedición fue un fracaso. Villa se escapó y cuando los norteamericanos trataron de utilizar la expedición para presionar a Carranza a modificar la nueva constitución, también fracasaron. Pero el presidente Wilson fue reelegido y la meta principal, evitar una guerra con México, se cumplió. Los Estados Unidos no tuvieron que repetir la larga, dura experiencia de la reciente guerra contra insurgencia en las Filipinas. Henry Fletcher, nombrado embajador norteamericano a México en 1917, tenía instrucciones claras, dice: Mi tarea fue mantener a México tranquilo y así se hizo. Al mismo tiempo, los Estados Unidos fueron comprometidos cada vez más con los aliados europeos, suministrando armas, productos esenciales y crédito. Y por último, pensando un poco en conexiones, llegamos al célebre telegrama Zimmerman, que vale una breve mención un momento cuando México súbitamente perfiló en la política mundial alemán. Y como sabemos, la idea es que los alemanes hicieron una oferta a México para invadir Estados Unidos, para recuperar lo, el, el territorio que habían perdido a mediados del siglo XIX. Hay muchas cosas que se puede decir, no voy a entrar en los motivos alemanes, que son de cierto interés, tampoco las reacciones en Estados Unidos, nada más para enfocar en lo que pasó en México. Y mi impresión es que realmente el telegrama no tu tuvo realmente muy poco impacto en México. Por supuesto, si el gobierno de Carranza había tragado el anzuelo, aceptado la oferta alemana, el impacto hubiera sido muy serio y posiblemente desastroso. Pero yo creo que es casi inconcebible que lo hubiera hecho. Obregón, astuto político, así como brillante militar, la consideró la oferta alemana absurda. Y no hay evidencia de que Carranza la tomó muy en serio, aunque podía utilizarla en sus escaramuzas diplomáticas con los americanos. Es cierto que había oficiales germenófilos en el ejército carencista y la prensa carrancista también albergaba periodistas pro-alemán. A veces bien pagadas por los alemanes. Pero la germanofilia no necesitó una política suicida de agresión contra Estados Unidos. México había sufrido cinco años de intensa guerra civil, seguidos por dos años más de gobierno frágil, crimen, rebelión local, hiperinflación, epidemias y mortalidad. Los mexicanos estaban hartos de la guerra. La recuperación económica exigió el reconocimiento y el comercio norteamericanos. Solamente una minoría de alborotadores egoístas como Vía quería provocar una confrontación con Estados Unidos. Carranza, bien enterado de la debilidad de México, en ese entonces, bien hubiera podido parafrasear canciller Lansing, Alemania quiere que nos metamos, los, los mexicanos metamos con Estados Unidos, por lo tanto, no debemos meternos. Por último un rápido cambio de marchas y quiero decir algo, ¿cuánto tiempo más tengo? Todavía, todavía. Ok, well, voy a ver, diez minutos quizás. Unas comparaciones, este es algo distinto, quizás un poco más novedoso. En 1914 y 15, tanto México como Europa experimentaron lo que se puede llamar guerras totales, fenómenos bastante raros en la historia especialmente en la historia de América Latina, casi no ha habido a partir de la Revolución Mexicana. En primer lugar, quiero definir muy rápidamente lo que quiere decir por guerra total. Hay dos aspectos. Primero, el reclutamiento masivo de la población, fenómeno que se vio por primera vez en la historia con la leve en el levantamiento masivo durante la Revolución Francesa. y la aplicación, el segundo factor, la aplicación de la industria moderna, la potencia del vapor, la producción masiva a la guerra. No, por supuesto, la Gran Guerra de Europa, la Revolución Mexicana fueron muy diferentes en muchos aspectos. La primera fue un conflicto internacional, la segunda una guerra civil. Pero también hubo algunas semejanzas interesantes, de las cuales mencionaré nada más dos. Primero, el costo de la guerra y segundo, su carácter. Hay otra sección sobre consecuencias, pero por falta de tiempo no vamos a entrar en las consecuencias. La revisión fue total en términos del tamaño de los ejércitos y el número de bajas con relación a la población. En 1914, parece probable que un medio millón de soldados se enfrentaban en México, el ejército federal más toda una gama de rebeldes. Es decir un conflicto que había comenzado cuatro años antes con rebeliones locales contra un ejército regular de nada más 20.000 hombres, el antiguo ejército federal de Porfirio Díaz, y decía, comenzó con una guerra asimétrica, ejército regular contra guerrillas. Se había vuelto, como mencioné, una guerra convencional entre ejércitos como la División del Norte de Pancho Villa, dotado hasta... 50 mil soldados y soldaderas, artillería, metreadores, trenes, buen servicio médico, etc. Eso quiere decir que en 1914 y 15 alrededor de 3.3%, es un cálculo muy aproximado, digamos 3% si se quiere, de la población mexicana llevaba armas. En Europa las cifras equivalentes varían de un país a otro. Muy alto en Alemania, más de 6%, pero en Rusia nada más un 1%. Esta es decir, la, la cifra mexicana se encuentra en el medio, es, es parecido. Es igual con las pajas en la guerra. A veces los historiadores afirman, sin dar mucha evidencia, que las pajas, debido a la violencia en la revolución, fueron pocas. La revolución fue nada más una fiesta de balas, en la frase de Martín Luis, Luis Guzmán. Y hay un estudio muy reciente por dos historiadores norteamericanos, Rudy y Falo, que sostiene precisamente que la Revolución Mexicana no fue gran cosa en términos militares, uh, las batallas fueron iguales que las batallas de y que la, la pérdida de población tiene que ver solamente con enfermedades y con emigración. Entonces, su conclusión es que, poco como en otras esferas de acción, los mexicanos fueron algo flojos o poco profesionales. Conforme, yo, yo repito, no, no, con, no, but, no, no, no estoy de acuerdo con eso, pero es, eso es el estereotipo. Conforme a este punto de vista, la pérdida de población se explica principalmente por emigración, el mal censo de 1921, es y, y cierto, fue un mal censo, y las enfermedades. Es cierto que hubo grandes epidemias como la gripe española, a la cual la población estaba muy vulnerable, tanto en México como en Europa. Pero conforme el agudo análisis de otro historiador demográfico, Bob McCarr de Minnesota, basado en el más fiable censo del año 1930, la emigración representó solamente 10% de la pérdida demográfica, mientras que una comparación en las pérdidas de hombres y mujeres, es, hay cálculos un poco complejos, resulta en una cifra de bajas en batalla, es decir, el número de personas muertas en batallas, escaramuzas, etc., un total de quizás 400.000. Esa cifra me parece bastante convincente si uno piensa en las muchas batallas como es el muchos pequeños asedios, etc. Entonces, no, a mí no, no me parece una cifra muy improbable. Pero eso quiere decir, si aceptamos un, una cifra de pérdidas en batalla de 400.000, que 2.7% de la población mexicana murió debido al conflicto bélico aparte de enfermedades, aparte de la inmigración. Cifra que otra vez se compara muy bien con Europa. La cifra equivalente para Gran Bretaña fue nada más 1.6. Nadie duda que la guerra en Gran Bretaña fue muy, muy importante, muy seria, total. Entonces yo creo que es igual en el caso de México. Al mismo tiempo, la guerra conllevó un costo económico enorme que es muy difícil calcular ya que los recursos consumidos muchas veces fueron locales y anónimos, conforme los ejércitos vivían del campo, pero que se vea en haciendas saqueados, pueblos despoblados, puentes, ferrocarriles destruidos, ganado mayor, matado, exportado. El costo de la lucha entonces es muy superior al presupuesto militar, pero sabemos que en 1917, cuando la guerra ya estaba disminuyendo, el 70% del gasto del gobierno fue militar. Y para concluir, en cuanto a la naturaleza de la guerra, aunque hubo grandes diferencias comparado con Europa, nada de guerra naval, no hay tanques, no hay cascos de acero, tampoco hay campos de prisioneros, que es algo interesante que, que vale pensar. Pero sí hubo semejanzas también. El efecto devastador de las nuevas ametralladoras, especialmente en combinación con alambre de púas y trincheras el papel clave de la logística ferrocarrilera y el uso experimental de aviones para bombardear o más, más eficazmente hacer reconocimiento. Por supuesto, la escala de la lucha en, fue menor en México, ya que la población, la producción fueron menores, y obviamente las campañas fueron más móviles que la estática guerra en el frente occidental europeo. Pero este contraste debe ser matizado, también hay semejanzas. En la batalla del de Ébano, en 1915, las fuerzas carancistas se aprovecharon del terreno al oeste del puerto de Tampico, una franja angosta pantanosa, poco como el norte de, de Francia, para atrincherarse y rechazar múltiples ataques por la caballería villista de Tomás Urbina. La defensa del Ébano duró casi tres meses, pero compartió, y compartió muchos aspectos del frente occidental, incluso cierta fraternización entre los dos ejércitos que estaban separados por una uh, pequeña tierra de nadie. El típico síndrome de trincheras con alambre de púas ametralladoras se ve también en otras uh, ocasiones en varios asedios de uh, puertos fronterizos como Agua Prieta y en la crucial batalla de Celaya donde Obregón utilizó los canales de riego en las afueras de la ciudad de Celaya para derrotar los impetuosos ataques villistas. Y por último, haciendo la comparación entre México y Europa, hay que acordarnos que el frente occidental en Europa fue nada más un teatro de guerra entre varios. En el frente oriental, los ejércitos rusos, austriacos y alemanes libraron campañas mucho más extensas, móviles, fluidas, donde, como en México, la caballería todavía tuvo un rol importante. A veces en Europa todo el enfoque está en el frente occidental, en Francia, Bélgica, pero hay otro frente oriental también muy importante. Además, la guerra asimétrica, fuerzas regulares contra guerrillas, que caracterizó los comienzos y, en cierto sentido, los fines de la Revolución Mexicana, tuvo su contraparte en la Gran Guerra también. En la África Oriental, donde el general alemán Paul von Lettow-Vorbeck, Litt al mando de tropas africanas, libró una brillante campaña contra fuerzas británicas mucho mayores. Y por supuesto, en las campañas irregulares de Lawrence, L L Lawrence de Arabia, en los desiertos de ese lugar. Es decir, si enfocamos en el tamaño, en los costos o el carácter de la revolución armada, vemos muchos rasgos compartidos con la gran guerra en Europa. De tal manera, última oración, que llamar a ambos como guerras totales a mí me parece razonable y. Sería completamente erróneo entonces considerar la Revolución Mexicana como una mera una mera fiesta de balas. Gracias. A continuación le damos la palabra al doctor Octavio Herrera para que nos comparta sus opiniones y observaciones. Bueno, eh, buenas tardes. Eh, si comparamos uh, la batalla del el primer día de la batalla del Somme, en donde en una uh, sola acción de un día murieron casi 20.000 uh, efectivos británicos, pues la, la escala de la comparación es enorme. Pero lo podemos ver en la, en la carga de caballería de la uh, de la Villista frente a las, a, a las trincheras de Batamoros en abril de 1915, en donde efectivamente las ametralladoras arrasaron prácticamente una división en un santiamén de la eh, otrora eh, división del norte. Entonces, no fue una fiesta de balazos, definitivamente. Hubo muertos y muchos, y en medio de confrontaciones muy intensas. Bueno, eh, ¿Qué podemos decir? Eh, porque fue lo que creo que se me pidió para esta, esta intervención. Eh, yo ya confesé hace un momento que eh, en aras del espionaje académico envié a mi hijo a escuchar la conferencia del profesor Knight que tuvo hace un mes en la Ciudad de México. Entonces, uh, eh, ahora yo lo que quiero es ampliar un poco eh, lo que él ha eh, expuesto de manera global en términos de lo que pudo o pasó en este espacio de noreste, frontera norte. El petróleo, el petróleo como eh, clave de, de, esta, de, este, de este interés que, que gravitó en torno a los intereses mundiales de, que genera la Gran Guerra. Porque había habido una reconversión energética del, del carbón al petróleo en la Royal Navy. Y esto, pues podrán comprender que el petróleo se convirtió en la movilidad de la gran máquina de guerra europea eh, de los aliados y, sobre todo, británica. Y bueno, pues ya de antemano, Lord Caldwell, sí eh, Pearson, o sea, tenía, era, era el dueño del de, águila y los intereses petroleros en Tampico eran fundamentales. El petróleo en Tampico fue un fenómeno clave eh, en donde gravita, gravita económicamente México en relación a la guerra con a la Gran Guerra. Y bueno, pues además tiene también sus propias guardias blancas, Manuel Peláez, ante la, el vacío de poder que existe por la lucha de facciones a nivel, a nivel nacional, eh, Manuel Peláez se convierte en el, uh, digamos, en el protector de esos intereses. Y bueno, ahora la intriga y el espionaje alemán de lo que ya ha mencionado el profesor Knight, efectivamente el, el tratar de boicotear el petróleo imposible, no había los recursos para hacerlo, pero sí en la intriga alemana hacia… Entre ambos países. Y en eso actuaron de alguna manera el planipotenciario alemán en México, el señor Eckhart, y bueno, hubo hasta un sofisticado eh, sección alemana de inteligencia que tenía una radio por ahí en la Ciudad de México, pero no funcionó mayormente. Eh, al final, y como lo dice Lorenzo Meyer, ocurrió eh, una pues su Majestad británica se, se enfrentó a la Revolución Mexicana. ¿Y por qué? Porque se contrapuntió en cuanto justamente a estos intereses económicos. Eh, la relación especial que había existido con Díaz y después en un principio con Huerta se disolvió y hay que recordar que el 16% de las inversiones británicas en toda la América Latina pues radicaban justamente en México y eso era algo importante. La Gran Bretaña quiso aplicar en un primer momento una política de cañoneras, muy clásico del siglo XIX pero los Estados Unidos frenan y al final de cuentas se convierten en el garante de la exportación del petróleo, la exportación del petróleo eh, que, que no pare, pero eh, a, los Estados Unidos se adelantan con el famoso incidente de Tampico para tener el control previo al estallido mismo de la guerra y ya tienen el control del petróleo y ahora será a través de ellos que se administre este importantísimo recurso. Y si bien no invaden Tampico, pues las cañoneras permanecen ahí enfrente del río Pánuco toda la guerra. ¿Sí? Ahora bien, los impactos, uh, la guerra, ya, ya lo mencionamos, uh, eh, hay eh, efectivamente hay, hay una proporción muy, uh, muy mexicana, digamos, de, esta, de, de, este, de estas estrategias que lo vimos, como lo mencioné en Matamoros. También en Nuevo Laredo hubo trincheras, fosos, ametralladoras que frenaron a los ejércitos villistas o el ébano, en donde más se podría aparecer un escenario de la gran guerra. La, la batalla de Ébano, tres meses, además un sitio muy largo, no es un sitio, es una confrontación muy al estilo de, de, de Verdún, el Somme, no sé, a escala mexicana, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, y ahora en la, en la cuestión económica, que esto seguramente el profesor Saruti uh, tendrá mucho más que decir, eh, ¿en, ¿en dónde está, en dónde está el, el, la, frontera, la frontera, el contrabando? Ahí está la clave, ¿sí? Quien controla la frontera controla eh, o, o, o asegura el trufo de la guerra. Y eso lo sabían bien los constitucionalistas y eso lo sabían bien los villistas. Y lo aprovechan cada uno en su momento, como lo ha dicho el profesor Knight, en el, en el hasta dónde te dan los recursos. Y la frontera era una puerta abierta en la medida que se supieran mover políticamente, como cada uno lo hizo en su momento. Y ya lo mencionó: ganado de exportación incautado de los terrazas para comprar armas en Chihuahua, algodón de la laguna, eh, eh, cobre de Sonora. Eh, el, los propios revolucionarios incluso se dan cuenta de que no hay que tocar la industria de Monterrey, ¿sí? para que siga operando la industria al servicio del ganador. ¿verdad? Al final, pues ya sabemos, fueron los constitucionalistas los que logran eh, esa es agua a su favor. Y bueno, las armas que bueno, pasan por la frontera son fundamentales, pero también tenemos casos ectópicos y raros, porque los Estados Unidos están militarizando. Eh, la, la, la Revolución Mexicana además hace que... Es, es, y, y la gran guerra, por supuesto, eh, es algo que hay que subrayar, profesor, que es despiertan al coloso, despiertan el coloso dormido en términos militares y pues naturalmente que la frontera se militariza en los Estados Unidos y hay casos en que ya se ve la perspectiva del oriente como un futuro escenario estratégico, porque el Japón, eh, el, Japón la, el telegrama Zimmerman invita al Japón como un posible tercero en discordia en relación con México. Y Esteban, Esteban Cantú, un personaje que hace una autarquía eh, rara en medio de la revolución, empieza a fomentar el desarrollo de este vínculo entre los ejércitos acantonados en San Diego y la prostitución, el vino y todo el, el desorden ahí en Baja California. Bueno, finalmente, finalmente eh, termino con un apunte: los saldos de la xenofobia. Hubo también en esta basa que genera que genera el, el Zimmerman y ya de antemano en la pugna del apoyo a Villa que tenía por parte de Wilson o los, algunos intereses norteamericanos a favor de Villa, pues este, este, este interés por crear una, un, un contrapeso con el famoso plan de San Diego, que no, le llamaba, no, nos, no nos guardaba mayor atención a los historiadores hasta que cierta, ciertos investigadores norteamericanos han descubierto que efectivamente hubo ahí un plan loco para para recuperar Texas y todo el sureste, en donde pudieran entrar chinos, negros, mexicanos, una cosa loca, pero que al final de cuentas sirve de un contrapeso, un contrapeso político y diplomático efectivo, que en medio de todo esto deja 300 mexicanos muertos, 20 norteamericanos muertos también, una guerra real, eh, y que nos habla pues, de este impacto que de alguna manera tuvo la gran guerra en esta región del noreste y en particular el noreste mexicano. Agradecemos al doctor Herrera por qué precisión, qué bárbaro. Exactamente diez minutos. Bueno, pues a continuación le damos la, la palabra al doctor Mario Ceruti para que comparta sus experiencias. Bueno, voy a, voy a dividir los diez minutos en dos cosas. Eh, primero, eh, algunas referencias a lo que era la actividad económica y empresarial acá en el norte. Mmm, cuando estalla la guerra... Eh, en Europa. Y la segunda parte, voy a hacer una serie de preguntas al profesor Knight, de manera de abrir ya eh, las preguntas que ustedes puedan estar pensando. Bueno, sí, efectivamente, en los dos casos se ha hecho referencia, con más énfasis en el caso de Octavio, a que la frontera juega un papel fundamental como un área en donde se pueden conseguir todo tipo de recursos. Desde la prostitución en la naciente Tijuana hasta el algodón que Pancho Villa se hace cargo de exportar, cobrando 5 dólares por paca de tax, así está en su, en su orden, 5 dólares. Entonces, evidentemente que eso tiene que haber influido, como lo ha señalado el profesor Nay, en la capacidad de los ejércitos del norte, tanto en el caso de Carranza, sobre todo, supongo yo, en el caso de los sonorenses, están acostumbrados a operar con la economía de los, de los Estados Unidos. Ah, pero también va a tener un impacto esto mmm, en la vida económica y en la vida empresarial. El primer gran impacto que vemos nosotros es que México como economía en general y el norte en particular no puede aprovechar las demandas de la primera guerra, cosa que sí lo hacen otras economías que se de, de países que se declaran neutrales frente al, al acontecimiento europeo. España fue un ejemplo en este sentido. Aprovecha todas las demandas que tienen los beligerantes y vive una etapa de bastante prosperidad. Se nota mucho en Cataluña y en otros espacios españoles. En el caso de los sudamericanos, es cierto que hay un impacto desfavorable, pero también aumentan las exportaciones. Y en la medida en que se puede traficar a escala internacional por la vía marítima, eh, eh, muchos eh, historiadores han señalado el relativo impacto favorable que tuvo la, la guerra. Pero México no lo puede aprovechar. ¿Por qué no lo aprovecha? Porque está con una... Revolución que está perturbando toda la economía, especialmente en el norte de México. Y eso se nota en muchísimos aspectos. ¿no? Por ejemplo, hay un eje empresarial que se ha construido durante el porfiriato, que va desde Chihuahua a Monterrey pasando por la Laguna, que queda muy lastimado por la revolución. En los tres casos tiene una gran capacidad operativa, tanto Chihuahua, el Chihuahua de los Terrazas. La Laguna, que ya es un centro algodonero importante, y Monterrey, que está en, pleno, en plena efervescencia de su primer brote de industrialización. Bueno, este eje queda bastante desmantelado, bastante desmantelado. Y dos de estos puntos quedan muy afectados por la revolución. En Chihuahua, porque es uno de los grandes enemigos a derrotar, ¿verdad? Villa se encarga de atacarlo. En La Laguna también entra Villa y... Controla buena parte de las haciendas algodoneras, maneja el sistema ferroviario mientras puede, y en realidad el, el área menos tocada es Monterrey. Va a definir esto el desarrollo de estos tres grupos uh, o áreas económicas en el siglo XX. Monterrey casi no es tocado, aunque algunos empresarios se tienen que ir al otro lado, como siempre, o um, aunque entren en la cervecería, se tomen la cerveza, los carrancistas, o llegue Villa y le pide un millón de pesos a los empresarios, pero no pasa de eso, mientras que en Chihuahua y en La Laguna está mucho más afectado. Sin embargo, hay empresas que aprovechan todo esto para sobrevivir. Dos casos que hemos podido estudiar eh, tienen que dedicarse a la exportación, fíjense, utilizando los sistemas en Estados Unidos de ferrocarriles y puertos para exportar una de ellas fundidora fundidora, está tec, fundidora de fierro y acero está técnicamente quebrada en el año 13 o 12 13 14 porque se le cae la producción drásticamente pero logra exportar en medio de todo este caos a Cuba al lejano oriente y a Estados Unidos eh, acero con precios muy elevados debido a la alta demanda que hay y eso le permite sobrevivir a fundidora en medio de todo este Desbarajuste logran exportar. El otro caso es el de Jabonera de la Laguna, una gran empresa transformadora de la semilla de algodón que se dedica a exportar a Inglaterra, también utilizando los mecanismos de ferroviarios y de puertos estadounidenses, especialmente antes de que Estados Unidos entre en la guerra, sacando eh, un, un producto cake, un insumo para su transformación en, en Inglaterra. En conclusión, entonces, la, lo más importante que nosotros vemos es que si México, hipótesis, no hubiese estado en medio de la revolución, ¿quién sabe qué hubiera pasado con el aprovechamiento del conflicto bélico? Si lo comparamos con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el contraste es total. La Segunda Guerra Mundial permite una gran dinámica de exportaciones de todo tipo, en el caso de del norte sobre todo, y mientras que durante la primera guerra y la revolución hay poca creación de empresas en Chihuahua, en la laguna en Monterrey, en la segunda guerra se ve que el crecimiento de la natalidad empresarial es muy impresionante. Bueno, eso como comentario añadido. La frontera es fundamental, hay un gran caos, este, se aprovechan los recursos a veces de ciertas áreas, el caso de Villa en la laguna es muy impresionante, como aprovecha la venta de algodón, uh, y um, hay mucha diferencia con la Segunda Guerra. Voy a las preguntas, profesor. Algunas son un poco anecdóticas y otras más, más de fondo. Uno, si puede ampliar usted cómo fue esto del uso de los canales en el Bajío, me parece muy interesante que usted dice que hace Obregón. Primera pregunta, si ¿Sí, lo puede explicar un poco más. Fue muy eh, sintética su presentación ahí. Segundo, para los que no están tan informados, incluido yo, ¿cómo es el lío este del telegrama alemán? ¿Por qué le han dado tanta importancia a los historiadores? Cuando uno lee algunas cosas parece que no fue muy importante, pero hay historiadores que se han pasado discutiendo sobre el tema muchísimo. ¿Cuál es la importancia real de un telegrama alemán que llega a México y quiere perturbar las relaciones con Estados Unidos? Tercera pregunta, si puede ampliar lo que dice John Hard de Veracruz, yo esto tampoco lo había escuchado, que dejan armas a propósito, ¿para qué? Pero John es un poco conspirador por ahí, a lo mejor estaba conspirando también en esto, ¿no? Rápido y furioso. Y la sí, rápido y furioso. Y la cuarta pregunta, la cuarta pregunta, este, que hace a una comparación que acabo de mencionar, ¿Qué ¿Qué diferencias podría usted encontrar en las relaciones entre México y Estados Unidos en las dos guerras mundiales? Hay una situación durante la primera guerra, Estados Unidos entra muy al final, México está en revolución, y la segunda guerra, donde Estados Unidos eh, entra mucho antes en términos comparativos, y hay una bastante amable relación entre los dos países, gracias al New Deal y todas esas cosas. Esas serían las preguntas que le hago, y para abrir también las preguntas del público luego que el profesor este, nos conteste. Sí. Bueno, muchas gracias por los dos comentarios um, hechos más o menos espontáneamente, aunque como dices, tú viste tu espía que sin duda envió informes Siempre muy muy fiables comparado con los reportes de muchos de los agentes y militares y otros. Me llama la atención, habiendo leído muchísimos informes de uh, americanos, ingleses durante la revolución, en menor medida alemanes también. Hay el término inteligencia militar, inteligencia militar, no, no me convence mucho. Hay, hay cosas muy extrañas en cuanto a lo que ellos uh, dicen. Y voy a regresar a este tema cuando mencionamos um, el telegrama Zimmerman. Um, en lo que el profesor uh, Herrera dijo, estoy de acuerdo con, con todo y él agregó algunos uh, aspectos más sobre uh, la naturaleza de la, la guerra de serios en la frontera. Um, quizás la sola cosa en donde yo discrepo un poco es esta cuestión del petróleo. Yo creo que ha habido casi demasiado... Uh, énfasis en el petróleo en ciertos aspectos. Claro, fue muy importante para Caranza, para el nuevo régimen, su capacidad para sobrevivir durante estos años uh, tan difíciles en donde el gobierno está casi en bancarrota, uh, los ingresos fueron re muy reducidos, tenía que resistir, estoy, estoy hablando de los años 16, 17, hasta 20, e incluso poco después. Afortunadamente para Caranza y su gobierno, el auge petrolero sigue viento en popa con mucha producción exportación, otra vez debido a la Primera Guerra y la, la demanda, y los ingresos, porque habían aumentado los impuestos, quiere decir que el, el nuevo gobierno podía depender bastante de esta fuente de ingresos, muy importante. En cuanto a la guerra en sí, yo no estoy tan convencido de que el petróleo mexicano fue tan importante como a veces dicen. Otra vez había varias versiones un poco al uh, estilo de conspiración, la gran importancia del petróleo mexicano en la guerra. Uh, Lorenzo Mayer, persona que respeto mucho, yo creo que exagero un poco, este de Su Majestad Británica contra la Revisión Mexicana. Yo creo, con todo respeto, Su Majestad Británica no prestaba tanta atención a la Revisión Mexicana. Y, y Gran Bretaña en ese momento estaba en medio de, de una guerra muy seria, un reto existencial en la, la guerra contra Alemania. Incluso hay evidencia que. Otros, como Pablo Riguzzi, han mostrado, si uno mira las cifras, es cierto que la exportación petrolera de México a Estados Unidos fue importante, especialmente para México. En cuanto a comparar con la producción norteamericana, yo creo que es alrededor del 10%. Entonces, la idea fue, o Riguzzi y otros han dicho que, aún sin ese 10%, debido al auge petrolero en Estados Unidos, fue suficiente para las necesidades navales, etcétera, uh, de la guerra. Entonces, si toda la producción mexicana había sido cortada, eliminada, debido a sabotaje o algo, había mucho hablar de los alemanes y complotes que nunca realizaron. Uh, yo creo que eso no hubiera sido un golpe totalmente. Uh, fatal. Hubiera sido un problema quizás. Hay otro aspecto un poco técnico que tiene que ver con la naturaleza del petróleo, porque Lord Cowdrey uh, quería vender su petróleo a la Armada Real, pero hubo uh, objeciones en el sentido que uh, no fue el combustible correcto debido al humo o eso. Entonces estamos en cuestiones muy técnicas. Pero es, es un tema interesante. Um, ahora. Voy a tratar de contestar a lo que Mario también dijo, um, varios comentarios interesantes más uh, sus cuatro preguntas, muy rápidamente. Um, un aspecto importante es la demanda norteamericana y en cierta sentido de Europa también para productos de exportación mexicana fue muy importante. Hay estudios por historiadores eh, económicos como Sandro Kunzficker en el Colegio de México que demuestran que durante estos años, cuando la economía mexicana estaba muy uh, en una situación muy desastrosa, sin embargo, había exportaciones, ya hemos mencionado petróleo, uh, ciertas exp exportaciones mineras como el cobre fueron muy importantes. Entonces, si uno na nada más concentra en exportaciones, Parece que la economía mexicana anda bastante bien. Uh, incluso creo que la exportación algodonera subió más o menos a fines de la, la Primera Guerra Mundial, pero no estoy seguro sí, de las, sí. de las claro cifras. La pero aún después de eso, yo pensaba que en 1917-18, y cuando ya había más estabilidad y debido a la demanda norteamericana, hubo. Y eso fue muy importante otra vez para el gobierno uh, de Carranza. Algunas personas, incluyo John Womack, que es otro historiador que respeto mucho, um, han llegado a la conclusión que por eso quizás el impacto económico de la revolución no fue tan, tan grande, que, que México recuperó muy rápidamente. Yo creo que eso se ve quizás en las exportaciones, pero si uno considera toda la economía agrícola, la industria de, de producción, de transformación, obviamente en Monterrey hay altibajos, hay un, un impacto más negativo, en parte no tanto, pero yo creo que la evidencia sugiere realmente un, un impacto muy fuerte, se ve fue obviamente en la pérdida demográfica, en otros aspectos también, yo creo que uh, muchos asien asientes fueron arruinados o afectados muy, muy fuertemente debido a la revolución. Ahora los cuatro, uh, las cuatro, uh, cuatro uh, preguntas. En cuanto a los canales del Bajío, uh, etc., en, en, en términos militares, eh, y todo eso de la nueva uh, tecnológica bélica de este periodo, hay cambios, por ejemplo, nada más comparando las guerras napoleónicas. Uh, había uh, fusiles cargados por la boca que los soldados tenían que uh, tirar de pie. Mientras que ya en fines del siglo XIX, con la Primera Guerra, uh, tenemos armamentos mucho más sofisticados, uh, cargados por la brecha, tenemos ametralladoras y la gente, los soldados, podían disparar tendido al suelo. Y obviamente por eso tenía más protección y obviamente un. La, el próximo paso lógico fue establecer trincheras, o a veces lo que llamaban uh, loberas, creo que son pequeños loberas, pequeños trincheras individuales, en inglés se llama uh, foxholes, como para, para zorros. Y, y eso se pasa en muchos casos en la revolución mexicana. Uh, no tenemos como largas líneas uh, de, de trincheras al estilo de, del frente occidental pero en el Ébano estamos de acuerdo si sí hubo un sistema de trincheros un poco más sofisticados. Obviamente, si ya había algo parecido, en este caso los canales de riego a uh, las afueras de Selaia, se pueden utilizarlo, y Obregón, que fue muy curioso, muy inteligente en este sentido, podía utilizar, y, si, y dicen que siempre eh, Obregón estudió muy cuidadosamente el terreno antes de dar la batalla. Vía quizás estaba un poco más menos estudioso de estas cuestiones y uh, por eso Obregón trató de escoger el terreno y utilizó en este caso los canales uh, de riego para proteger sus soldados y utilizar su, su capacidad en cuanto a fusiles, en cuanto a metreadoras contra la célebre caballería villista, que tenía mucho éxito pero contra los ejércitos huertistas federales que fueron más que nada de conscriptos renuentes. No podría mencionar eso, pero la, el gran, la gran expansión del ejército regular con huerta tiene que ver con la leva, con el reclutamiento forzoso, gente que no quería estar en el ejército, obviamente por, por eso su moral fue bastante baja, frágil y vía con su, su empuje podía romper estos ejércitos. Pero cuando fue una confrontación entre dos ejércitos más parecidos, de revolucionarios, voluntarios, con bien, buena organización, uh, yo creo que fue la capacidad uh, táctica de Obregón que fue clave. Y otros ejemplos, para nada más men mencionar uno más, los propios zapatistas utilizaron el canal de desagüe en el DF para defenderse contra los, los carancistas en un encuentro. Segundo punto tiene que ver con el telegrama Zimmerman. Sí, yo, yo creo que ha sido bastante uh, exagerado en cuanto a su importancia. Es un caso en donde, con otro resultado, si Caranza había aceptado la oferta, entonces las cosas hubieran sido muy diferentes, pero muy racionalmente lo, lo rechazó. Uh, hay estudios recientes que de demuestran que también en Estados Unidos, donde a veces han dicho que fue muy importante, porque sin el telegrama, sin esta oferta alemana para México, que molestó tanto a los norteamericanos que ellos decidieron entrar en la guerra, parece casi seguro que Estados Unidos hubiera entrado en la guerra tarde o temprano. I mean, la idea en Europa, los ingleses, los, los americanos siempre van y. y, y, y Entrar en la guerra dos o tres años tarde, pero al fin vienen. Y en este caso, la, la causa principal fue el uso de la, de los, del submarino por Alemania y el, lo que se llama la guerra submarina uh, ilimitada. Es decir, la política de uh, Alemania que comenzó a principios del año 17 para, uh, 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 ¿cómo se llama? para hundir cualquier barco en Atlántico, no importa de, de, de cuál nación. Y eso seguramente iba a provocar la entrada de Estados Unidos en la guerra. Uh, fue muy importante para Inglaterra contestar este reto. Eso fue muy, un reto muy serio uh, a la, la importación clave de mucha materia uh, a Inglaterra. Uh, y yo creo entonces hay un buen estudio reciente, precisamente sobre todo eso, la política en Estados Unidos, el Telegrama diciendo que ayudó un poco a Wilson a hacer el caso para entrar en la guerra. el telegrama pero es parece muy bien probable que uh, Estados Unidos hubiera entrado en la guerra quizás un mes o dos meses después no no es gran cosa um, Hay otro cuento, no voy a entrar en la historia de la, de la política alemana, salvo decir que no fue una, una política muy sentada, muy inteligente. El gobierno eh, de ese entonces en, en Alemania fue un gobierno muy militarista, muy uh, autoritario, también con muchas divisiones y facciones. Entonces no fue como una gran maniobra muy inteligente. Fue, realmente fue un... un Esfuerzo muy desesperado para tratar de hacer algo para establecer un nuevo teatro de la guerra uh, para uh, realmente para atacar a Estados Unidos. En cuanto a John Hart uh, y su tesis sobre la política norteamericana, la idea que los norteamericanos a propósito dejaron una gran cantidad de armas en Veracruz cuando salieron. Uh, yo, yo no he visto toda la evidencia, hay, hay mucho en, en uh, los archivos norteamericanos, he leído, he visto algo. Uh, yo creo que, en primer lugar, John Hart suele exagerar mucho el impacto de Estados Unidos en México. Claro, sí hubo, hubo impacto, tanto por el gobierno como por las empresas privadas, etc. Pero Hart, a mi modo de ver, siempre a, asume que la, la, los Estados Unidos, los intereses norteamericanos, tienen una influencia. Uh, muy, muy importante, pueden más o menos uh, utilizar a los mexicanos como títulos a su antojo. Uh, en este caso, es cierto que había armas dejadas en Veracruz, pero hay que tomar en cuenta que el ejército norteamericano, que va por todos lados del mundo, siempre va dejando cantidades de armas. Por ejemplo, el ISIS actual, este es el ejército islamita radical, etc., está utilizando muchos armamentos que fue... Fueron dejados en Irak, que ellos se han apoderado. Entonces, yo creo que a veces esto no tiene que ver con ninguna gran conspiración de los americanos o <laughs> otras personas, es puramente la in, in, uh, ineficacia, la ineficiencia de estas grandes organizaciones, como en este caso el ejército norteamericano. Y por último, en cuanto a este asunto, uh, yo no creo que fue. Uh, los armas o los armamentos que los carencistas consiguieron que fueran tan clave en el resultado, como yo mencioné. Y por último, estoy de acuerdo que sería interesante hacer una comparación entre las dos guerras mundiales, su impacto uh, en, en México. Y para nada más decir una cosa, hay una semejanza simplemente en el sentido muy obvio que debido a una crisis en Europa… Con la Primera Guerra, después con el auge del fascismo, uh, la guerra civil española, la expansión de la Alemania nazi, Estados Unidos fue cada vez más preocupado por lo que está pasando en Europa y, por tanto, tenía el incentivo, la necesidad para tener relaciones al menos estables con México. Yo cité a lo que el Lansing escribió en uh, octubre de 1915, en el sentido que no nos gusta. Pero hay que tener relaciones con él para tener un México más o menos estable para enfrentar al reto en Europa. La, la misma cosa se pasa a fines los años 30, cuando la expropiación petrolera y el entonces ministro del Interior en Estados Unidos, Hans Morgenthau, escribe algo muy parecido: es que Uh, no, no debemos meternos en México por eso del petróleo. El petróleo no vale tanto, lo que vale es tener un vecino más o menos estable. Cárdenas fue muy antifascista, entonces fue un aliado potencial en lo que Estados Unidos prevé como un conflicto inminente en Europa. Entonces yo creo que los dos guerras en cierto sentido tenían el impacto económico fue diferente estoy de acuerdo pero en cuanto al impacto um, estratégico hay ciertos semejanzas muchísimas gracias profesor a continuación vamos a dar eh, vamos a abrir eh, la sesión de preguntas y comentarios al público solo les pedimos por favor que sean preguntas o comentarios muy breves muy concisos para que tengamos eh, más oportunidad de darle la palabra a a otros invitados. Sí, nomás quería preguntar, ¿quiénes eran los propietarios o qué empresas eran las que estaban controlando el petróleo en México y desde cuándo? En esa época estamos hablando del 14, 13, 12. ¿Desde cuándo estaban los británicos y los americanos controlando el petróleo en México como empresas, si es que así fuera? No sé. Bueno, well, es que la industria petrolera fue algo relativamente nueva en, en estos momentos, y los grandes hallazgos fueron uh, realmente a principios del uh, siglo XX, Potrero del Llano, que fue un gran no sé cómo se dice, uh, alrededor de 1908. Uh, eso fue por la compañía británica de Lord Cowdery, uh, que había sido un empresario en México muy importante, gran amigo de Porfirio Díaz. Construyó el puerto de Cruz, el ferrocarril de, de Tuantepec y se interesó en el petróleo. Se sabía desde hace mucho tiempo que había reservas de petróleo en la región o dos regiones, la franca de oro cerca de Tampico y también más hacia el sur de, de, de Veracruz. Y Caudrey eh, invirtió y durante varios años no tuvo tanto éxito. Al fin, justamente en, en vísperas de la revolución tuvo mucho éxito. Mientras tanto había también intereses uh, norteamericanos. Había, si me acuerdo bien, algunos intereses mexicanos más pequeños, pero la tendencia fue las grandes compañías como el Águila podían comprar los... Uh, uh, lo, los pozos o los terrenos uh, de, de los mexicanos. Incluso hay la relación muy interesante que, que mencionaste de Manuel Peláez, que fue un terrateniente uh, involucrado en la industria, después se volvió como el caudillo de la región en una relación íntima. A veces un poco tensa con las propias compañías. Entonces, mi, mi respuesta sería que la industria fue casi desde su nacimiento una industria controlada por uh, los extranjeros, hasta que, obviamente, en 1938, el gobierno de Cárdenas nacionalizó todos, todas las empresas para establecer PEMEX, que fue un golpe muy fuerte y algo muy radical porque casi no ha habido una nacionalización petrolera de esta índole del resto de las Américas muy bien alguien más acá buenas tardes yo quería preguntarle una pregunta y un comentario primero si saben ustedes cómo era el espionaje aquí en México y el comentario es es ingenuo pensar que Estados Unidos no participó en las batallas no aquí de la Revolución Mexicana. Y la tercera es, si se aprobó desde el 17 lo, de que la nación era dueña del subsuelo, ¿qué fue lo que opuso que, que fuéramos dueños hasta, hasta cuando Lázaro Cárdenas? El espionaje es una grabadora, primero. Sí, sí, sí. No, pues no sé, o sea, no pero es que es muy ¿El espionaje en qué sentido? o sea? Uh, ¿Qué papel no sé? jugó el espionaje, sí. el... el espionaje en México en la época de la Revolución sí. Mexicana? ¿Qué papel jugó? Yo, mi opinión es que el espionaje en términos un poco generales, es decir… Había cónsules, había cónsules, claro. había embajadores, había agregados militares, tanto sí. de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra. Se pueden leer todos sus informes, hay toneladas de estos. Claro. A veces para mí no fueron muy bien informados. Muchos se quedaron en la Ciudad de México y había mucho espionaje en donde los ingleses estaban tratando de saber qué están haciendo los alemanes o los norteamericanos porque la relación no fue tan tan amistosa a veces pero raras veces salieron al campo la provincia fue otra cosa entonces para mí la calidad de la inteligencia no fue Uh, muy muy alta incluso con um, digamos el espionaje más tipo político ya no existe el FBI FBI pero había ciertos precursores del departamento de justicia tenía mucha representación en la frontera y se puede leer otra vez muchos informes sobre lo que está pasando en la frontera con contrabando con migración y emigración ilegal, etcétera. Pero también a veces la, la calidad de la información no es, no es muy buena. Mi impresión habiendo leído informes de México por parte de muchos extranjeros, la gente que más entendía a México fueron uh, empresarios, gente que había pasado quizás 12, 15, 20 años trabajando en México. Um, en compañías, la gente de Lord Cowdery, por ejemplo, ellos se entendían mejor, e incluso estaban a veces en la provincia, en, en los campos petroleros, etc. Pero ellos no pertenecen al espionaje del gobierno, aunque a veces hay ciertos ligos, uh, lazos, más bien son representantes de la empresa privada. Y por último, hay que tomar en cuenta incluso Estados Unidos, que hoy en día tiene este como burocracia de espionaje enorme con la CIA y todo eso, casi no existía en esos días. Um, cuando había, por ejemplo, la intervención la llamada expedición punitiva, cuando hasta mil soldados cruzaron la frontera para, para perseguir a Vía. Los norteamericanos tenían muy poco conocimiento del terreno, del lugar, de qué está pasando. Entonces yo creo que todo ese crecimiento de un gran aparato de espionaje realmente viene después durante la Segunda Guerra y obviamente con la Guerra Fría, guerra fría también. Right. Y por último, eso del artículo 127, la expropiación, es, es interesante. Lo que dice es correcto, que la Constitución dijo, si me acuerdo bien textualmente, que el subsuelo pertenece a la nación. Y Entonces, lo que las compañías petroleras tenían no fue su propiedad. Ellos tenían ciertos derechos para explotar con el permiso del gobierno, concesiones. Y había una larga lucha diplomática, legal, entre el gobierno y las compañías. Y en cierto momento, en los años 20, las compañías petroleras norteamericanas sí fueron muy agresivas frente a México, amenazando intervención, especialmente en, 20, en 27. Lo interesante es que había otros intereses norteamericanos que no estaban en favor. Los banqueros, por ejemplo, querían un México recuperado, próspero, que podía pagar sus deudas y podía ser otra vez un lugar para buena inversión. Entonces, los intereses de los banqueros y los petroleros fueron distintos. Y, y, y creo que es muy importante porque a veces uno piensa en Estados Unidos como un, un, una potencia imperialista muy como unificada, pero hay siempre muchos intereses en juego. Y yo creo que lo que pasó a fines de los años 20, cuando por casualidad, o quizás no por casualidad, el nuevo embajador norteamericano fue Dwight Morrow, un, banker, un banquero muy prominente, la política de más suave, de tratar de acomodarse. Fue, fue más exitoso y Dwight Morrow estableció una buena relación con Calles. Y precisamente en ese momento, Calles comenzó a dejar de ser tan radical, hizo un arreglo con la iglesia, hizo un otro arreglo con las compañías petroleras. Entonces, yo creo que la política norteamericana siempre tenía muchos aspectos y a veces una política más, digamos, diplomática suave fue más exitosa que eso de. De, de, de hacer uh, amenazas de intervención. Ah, tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo vivían los extranjeros eh, eh, la Revolución Mexicana? Los extranjeros que sobre todo radicaban en el norte de México y en el noreste de México. Y sabemos eh, eh, casos de masacre de los chinos y también eh, eh, los extranjeros que fueron víctimas de saqueos. Eh, pero eh, estudiando un poco la historia de, de los migrantes japoneses que andaban en esa región aquella época, eh, encontré varios casos de, de la participación en, en las batallas y también había japoneses que, eh, como comentaba hace rato el compañero, este, que fueron reclutados como espías por el ejército norteamericano. Entonces, por ahí me gustaría saber... Eh, 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 de, de que eh, hay, había otra forma en que los extranjeros eh, participaban o, o fueron víctimas durante la revolución mexicana. Yo, yo no conozco mucho de japoneses, obviamente sí había algunos y había temores especialmente por los norteamericanos que ya estaban muy preocupados por la inmigración japonesa en California, incluso aunque Japón fue aliado de los aliados con Gran Bretaña en la primera guerra, Estados Unidos y Japón tenían relaciones cada vez uh, peores y uh, había I mean, el propio telegrama Zimmerman, supuestamente la, la oferta fue... Nosotros los alemanes vamos a ofrecer, no fue ellos de ellos para ofrecerlo, pero vamos a ofrecer Texas, Arizona, Nevada, mexicanos y California a los japoneses y vamos a establecer esta alianza muy bonita entre México, Japón y Alemania. Fue realmente una locura, a mi modo de ver. Uh, había temores los japoneses y la, la, la amenaza japonesa y 20 años después... Uh, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y más lógicamente, había más timores por parte de los norteamericanos. Sin embargo, en cuanto a japoneses o colonias japonesas en México, que yo sepa, había muy pocos. Es cierto que había colonias chinas y ellos sí sufrieron bastante. Hay un caso en Torreón, en mayo de 1911, cuando después de la caída de la ciudad, los revolucionarios entraron, hay varias versiones de lo que pasó pero resulta en una matanza de más de 200 chinos en un solo día. Había la versión que los chinos habían envenenado a un líder revolucionario, o algo así, probablemente no fue cierto, pero hubo una reacción muy fuerte. Y había otros brotes xenofóbicos, pero más que nada contra chinos y a veces contra españoles. Sí. Hay toda esta idea de que la revolución fue muy anti-gringo, anti-americano. En cuanto a legislación, decretos, sí, obviamente hubo esfuerzos para regular, para controlar, exigir más impuestos los americanos. Pero en cuanto a ataques físicos xenofóbicos, los norteamericanos y los británicos realmente... Se salvaron bastante bien. El número de americanos muertos en la revolución no es, no es tan grande. Yo creo que hay 500 a través de 10 años y algunos son soldados que claro, habían invadido a México, claro. en Veracruz, la expedición punitiva, etc. Entonces, yo veo la, como la, 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 la xenofobia más enfocada contra chinos en ciertos lugares, más que nada en el norte, y al, contra algunos empresarios. Españoles, especialmente en el centro de México. Había este fenómeno de, o del hacendado, del mayordomo español, a veces el aborretero que estaba sí. en control de, del mercado de, uh, de menudeo. Entonces, hay ejemplos de motines urbanos en donde vamos a saquear la tienda de los cachupines, que obviamente <laughs> es un antiguo. Sentimiento que remonta quizás a la independencia. Pero yo creo que los, los norteamericanos realmente no tenían tanto de, 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 de quejar en cuanto al tratamiento. Y hay que acordar, último, me hizo pensar: alguien mencionó uh, el plan de San Diego y todos los problemas en la frontera. Hay que tomar en cuenta que en el estado de Texas, yo creo que hay cifras de como hasta 200 presidentes mexicanos que fueron linchados en esta misma década. Entonces, si uno compara los números, realmente son los linchamientos en Estados Unidos que son más, más notables, que llaman la atención, más que los norteamericanos que sufrieron ataques físicos. John Hart otra vez está muy dispuesto a buscar a este pobre gringo que fue matado aquí sí. o linchado allá. Sí. Yo creo que a veces hay estos gringos sí. que, se, que se habían caído por la escalera en medio de sí, y sí, sí. y después su familia, borracho, voy a cobrar 10 mil dólares por la muerte de mi pobre tío. Quiero ampliar un poco en torno a, a los españoles, que no, fueron, no, no fue tanto. Tan, pequeña. La colonia europea que más sufrió la revolución fueron los españoles. Y la causa fue que el embajador español eh, se apresuró a reconocer a Huerta. Entonces, Benustiano, eso lo han estudiado muy bien Oscar Flores y otra gente en archivos españoles. Lo que inmediatamente Carranza anunció que los españoles eran los enemigos de la revolución. E esa amenaza no fue contra ninguna otra colonia extranjera. Y cuando entra Villa a la laguna, por ejemplo, uh -huh. les da 24 horas a todos los españoles para que salgan del país. Fue la colonia europea más afectada. Ni se compara con lo que le pasó a los estadounidenses y a los ingleses. Y de nuevo, ahí está el problema de la historiografía. Si siempre nuestro enemigo son los Estados Unidos, hay que darle vuelta a los estadounidenses, cuando a lo mejor las cosas ni remotamente sucedieron así. Sí. Eh, y otro apunte a propósito del Plan de San Diego, eh, otro, una xenofobia pero del otro lado, del otro lado del Bravo. Ahí la xenofobia era contra los mexicanos, o sea, los mexicanos de Texas, aparte de los 300 eh, mexicanos linchados en, en todo el sur de Texas, sobre todo, eh, eh, tenía que ver también con factores de orden económico, porque era el momento en que se estaba desarrollando la gran agricultura de abierta de irrigación, eh, usufructuando el agua del Bravo, y también la propiedad tenía que ser desmantelada. El antiguo rancho mexicano que sobrevivía en el sur de Texas todavía tenía que ser sujeto de esta desmovilización forzada y eh, pues eh, la xenofobia y la guerra, el impacto de la revolución ayudó a este desalojo genófobo de la población mexicana. Una pregunta más, un comentario. O dos preguntas. Es un comentario otra vez relacionado con el petróleo. Al parecer, eh, hacia los eh, cuando se da la expropiación petrolera, este, al mismo tiempo, desde hace tiempo atrás, en la península arábiga, ya habían empezado algunas negociaciones a tratar de ver las exploraciones por allá. Y a la hora que se da el evento, salvo que usted… yo no soy historiador, ¿verdad?, Ustedes lo, lo, lo sepan o los, ma, con más claridad. Al parecer, este, en la calidad del petróleo allá se descubre que es superior en algo o en mucho a lo que se podía dar aquí en México. Entonces, las compañías británicas, las holandesas, en un momento dado, y, y eventualmente las americanas, las negociaciones estaban con los jeques árabes allá. Y, es, y estaban casualmente en ese mismo periodo de tiempo donde migra el interés. Hacia una calidad del petróleo superior al que se había encontrado al parecer aquí en México Será cierto eso o no no es el caso ah, no. yo no conozco tanto de otras técnica regiones técnica, no. petrolíferas es cierto que los intereses británicos en el medio Oriente fue muy importante y cada vez más y que obviamente la primera guerra fue clave en eso porque Gran Bretaña estableció protectorados como en Irak. Y todo eso, los problemas hoy en día, en parte tiene que ver con esta división territorial muy como uh, discrecional de arriba, sin tener en cuenta muchos uh, aspectos de la realidad en el suelo, y, y Gran Bretaña tenía muchos intereses petroleros en, en, ese, en ese lugar. Uh, es interesante también, en cuanto a Estados Unidos, aunque México fue de cierta importancia, después de la Revolución hubo una un caída en la producción mexicana, y, además, debido a todo el reto más radical la revolución de la nueva Constitución, un sindicato bastante radical, los norteamericanos hicieron mucho más inversión en Venezuela, que fue más fiable, más estable o más, más como congenial, más amistoso para los americanos. Entonces hubo una, una caída lenta un pequeño uh, aumento otra vez en los años uh, 30 con nuevos hallazgos, con Puerto Rico, etc. Pero de, de en el Atlante realmente después de Pemex, obviamente ya estaba una es, es empresa estatal, bueno, hasta reciente, quién sabe qué va a pasar con la reforma energética. Esto es otra cosa. Yo no sé, no voy a entrar en eso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Cerramos Una, ustedes. una última. Bueno, no, eh, usted habló de las bajas en Europa por la, en la Primera Guerra Mundial, ¿qué tanto influyó la influencia española? Eh, no, no le cambiará los números, porque la influencia española diezmó Europa, hubo 80, 100 millones de X número de muertos por la influencia española, que de hecho según los estudios de salud pública la llevaron los, los gringos a Europa, le, le llamaron influencia española. Sí, la gripe, la gripe. sí, o sea, que hubo, un, se habla de 100 millones o más de muertos por, por causa de esa, de esa influencia, pero yo creo que sí influyó en el número de muertos eh, que están Total. contados en la primera guerra. Bueno, uh, well, sí, es cierto que la gripe española fue muy, muy fuerte tanto en Europa como en México, sí. en parte, obviamente, hablo, hablo, no. de Europa. Y, y la pregunta es: ¿qué, qué importante fue? O? Sí. Sí. ¿En qué tanto cree usted que haya cambiado? Bueno. Mide fue, sí. No, la, la, las, las pérdidas en Europa, la, la comparación está con muertos en la guerra, pero no de la, las enfermedades. Eh, puede ser que a veces es difícil, pero normalmente se puede decir, este, estos fueron soldados muertos o heridos, después murieron debido a sus heridos, pero estos son gente que murieron debido a la enfermedad. La la. Entonces, hay buenas, yo creo que hay cifras bastante buenas, fiables, que demuestran la, eh, la pérdida demográfica debido a la guerra, que se puede comparar con otras cifras en México. Poco más difíciles de conseguir, pero también pérdidas en la guerra, ¿no? que no son de emigración, tampoco de enfermedades. La comparación a mí sugiere que las cifras son comparables. Si no es que, que la Gran Guerra de Europa fue mucho más mortífera que la Revolución Mexicana. Esa es nada más mi conclusión. No vino de España, de España, por, por eso se llama. Sí. Bueno, los invitamos a continuar el diálogo, pero ya más informal y relajados aquí en el lobby y pues les agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias.